Hey, ¿qué dicen los panas del YouTube? Por acá, Gale, Chuy. Hoy les traigo otro RSPS más que se llama Destiny y actualmente cuenta con casi 300 jugadores activos. Acá en este video te voy a mostrar cómo descargarlo, cómo crearte una cuenta y cómo comenzar a jugar. Además, son los mismos propietarios de Fantasy, el cual te dejo acá en la parte derecha de arriba el video donde te muestro cómo descargarlo y cómo crearse una cuenta. Y de paso, tampoco olvides participar en el mega sorteo que estaré haciendo acá en Destiny, el cual te explicaré el paso a paso en el transcurso del video y también te lo dejo escrito abajo en la descripción. Así que sin más nada que decir, quédate y entérate. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Y bueno, como de costumbre, vénganse acá al Discord. Abajo les dejo el link para que se unan. Luego de venir al Discord, le dan aquí donde dice Play Now y acá van a conseguir los enlaces de descargas. Aquí está lo que es el launcher y aquí está el cliente. También está la página. Si quieren, entran a la página. Le daré clic a la página. Al estar en la página aparecerán los mismos enlaces. Yo descargaré el hard, lo descargamos y una vez que lo descargamos, lo abrimos. Va a aparecer esto, le damos aquí donde dice Launch Cliente. Esperamos a que cargue. Volvemos a esperar que cargue. Y una vez nos va a aparecer esta interfaz, colocamos nombre de usuario, contraseña y le damos a Login. Nos va a aparecer esto, elegimos nuestra modalidad de cuenta. Yo elegiré normal, lo doy confirmar. Luego personalizamos nuestro personaje, le damos a aceptar. Y listo, vamos a aparecer acá, como quien dice, en medio de la nada, donde al lado vamos a tener unos corrales. Esto viene siendo como un minigame. Si no quieren entrar ahí a matar a nada, pues simplemente le damos aquí a la H para ir a la home. Nos va a pedir un pin de carga para que así no nos roben la cuenta. Luego de colocarlo nos va a aparecer esto, ya les voy a explicar cómo votar. Le damos aquí a la H. Y listo, nos teletransporta a la home. Bien, con referente al sorteo, esto es lo que estaré sorteando acá en este video. Esta caja amarilla tiene prácticamente un costo de $750 de donador. Esta caja azul también tiene un muy buen costo. Y estos game créditos, créanme que les va a venir súper bien. Ya les voy a explicar cómo participar. Bien, para participar venimos acá al asterisco azul. Luego le damos acá a este símbolo de llave de herramienta. Y nos va a aparecer este listado. Le vamos a dar aquí donde dice YouTube video. Le damos clic y aquí estaría apareciendo mi video. Supongamos que es este que está aquí. Es el único que está ahorita. Vamos a suponer que es ese. Le damos clic. Luego le damos donde dice Join. Y luego escribimos GaleChuy1. Escriben, mejor dicho, ustedes GaleChuy1, le dan Enter y de esa manera estarían participando. Bien, una de las maneras para empezar a conseguir dinero, ganancia, es votando. Y para votar le dan aquí donde dice Vote Now. Si no, entonces escriben abajo en el chat ...:... vote, así como se los tengo escrito ahí, y le dan clic a Enter. Nos va a llevar a esta página donde aquí debemos colocar el nombre de nuestro personaje. En mi caso, GaleChuy, le damos Continúe. Y estos son los dos sitios donde debemos votar. Le damos clic a este primero, nos va a abrir esta página. Debemos elegir cuántos ítems aparecen en la pantalla. En este caso aparecen 4. Le damos aquí donde dice Vote Now y listo, ya habremos votado. Ahora vamos con el otro, le damos clic, nos va a llevar a esta página. Completamos el captcha, le damos clic al captcha. En este caso debo elegir la jirafa. Bueno, elijo la jirafa. Le doy aquí a verificar. Luego le doy clic aquí a Vote Now y listo, ya habré votado y como pueden ver podemos votar dentro de 12 horas. También aquí nos dice que en el juego debemos colocar este comando, 2:2 claim. Así que muy bien, volvemos al juego, acá abajo en el chat colocamos 2:2 claim, le damos a Enter. Luego le damos acá la segunda opción, claim Vote Reward. Le damos clic y nos va a aparecer esta ruleta. Se nos va a abrir esto, pero esto lo ignoramos. La que sí nos interesa es esta. Le damos clic y nos va a aparecer esto. Luego le damos aquí donde dice Spin Wheel para que así la ruleta dé vueltas y vueltas y más vueltas. Esperamos a que termine de dar vuelta para ver qué premio nos ganamos. Bien, esta vez me gané 10 llaves de estas. Ahora voy a darle clic a estos libros, a estos Voting Box. Como pueden ver, suelta buenas recompensas.
Y bien, esto es lo que me ha dado por esta vez que he votado. Miren, 7 bond de $1 de crédito, le doy claim. Luego le doy clean all para que se abran todas de una vez y bueno, ya tengo ese donador de $7. No voy a abrir todavía el club scroll, voy a darle clic a esta taza roja, a esta bolsa roja, le doy confirmar, coloqué el número 2 y bueno, ahora le doy clic a esta bolsa de regalo, le doy open para que se abran todas y bien, me ha dado estos bot char. Con esto podemos obtener buenos ítems, buenas armaduras, ya les explicaré. Bien, otro método también para ganar alto dinero, créanme, alto dinero, es venir a vencer a este boss global aquí en equipo, en conjunto. Acá esto aquí se la mantiene lleno de gente porque la verdad es que deja buenas ganancias. Miren, ya lo he vencido junto con otros y miren todo lo que me ha dejado de ganancia. Me soltó esta llave que de hecho ya les voy a decir dónde pueden abrir las llaves. Es aquí mismo en este cuarto. Colocan 2.2. Global y se vienen para acá. Aquí en este cofre pueden abrir cualquier llave. Miren, aquí están todas las llaves. La que me salió fue esta, la primera. Le doy open one, o sea open 1, ya que solo tengo una, y me dio estas instancias tickets. Bien, aquí en el cuarto de estos NPC que está al lado de donde estábamos, les voy a mostrar para qué sirven estas Destiny Coins. Le damos aquí donde dice ADD y miren, son 25 M que tenemos. Para sacarlas le damos segundo clic y le damos aquí en la segunda opción. Luego colocamos 25M, le damos a Enter y miren, automáticamente aparecerán en nuestro inventario. Las monedas rojas son de 1M. Bien, con este NPC que está aquí pegado en la esquina, este enano, le damos a el trade y miren, acá podemos obtener buenas armaduras. La armadura del Global valen, cada pieza vale 3M. Entonces bien, voy a proceder a comprar. Compro una de estas, la capa, compro lo que es el shield, o sea el escudo, compro lo que es, son los guantes y toda la armadura del Global, del boss que estaba matando anteriormente. Una vez que compre toda la armadura, procedo a equipármela para verme más chiquiluki. Miren qué belleza, la verdad es que está súper chingona esta armadura. Miren, la capa es como de alas. Y miren, la espada parece más bien un arco y se ve bastante bonito, me encanta. Y eso que es una de las más básicas. Esto aquí es el área de Slayer. Si ustedes colocan el comando 2.2.Slayer van a poder llegar aquí donde están los Master. Los comandos vienen siendo como un teleport, como cuando en RuneScape compran un teleport y le dan clic. La diferencia es que aquí tienen que colocarlo aquí en el chat y le dan a la tecla Enter y los va a teletransportar hacia el comando que ustedes han colocado, o también hay comandos para abrir ciertas interfaces, como por ejemplo los sorteos de YouTube. Y bien, esto aquí es donde están los Slayer Master. Este viene siendo el más fácil. Quizás si vienen siendo nivel 1, les van a mandar a matar monstruos que son de bajo nivel. Y bien, simplemente le dan segundo clic a este que está aquí, al primero, que se llama Banaka. Le dan aquí a donde dice Head Task y les va a otorgar una task. Posiblemente les otorgue estos monstruos que están aquí. A ver, déjenme abrir la interfaz de los monstruos con estos. Quizás le otorgue estos que están aquí, que son los más fáciles. Puede que sean estos Ghosts, puede que sea este que está aquí. Y estos que están aquí son los más débiles. Ya quizás cuando vayan subiendo el nivel de Slayer, el nivel de Combat, los mandan a los bosses, que son los que sueltan los verdaderos rares y las verdaderas armaduras. Y bueno, lo que es el verdadero money, como quien dice. Bien, otra cosa es que cuando les aparezcan estos, también se les puede decir comando, ya que llevan 2.2. Si ustedes le dan clic, se van al boss donde les mostré ahorita, que es el Global. Solamente colocan 2.2 y se van, o le dan clic directamente aquí y los teletransporta automáticamente. Otra cosa es que si le damos aquí a este símbolo de quest y le damos aquí donde dice Daily Task, van a poder reclamar recompensa a medida que vayan haciendo tareas. Puede que la hagan inconscientemente. Por decir, si abren 2 Enchanted Chests, les va a otorgar 50 puntos. Si completan una Banaka Task, que es el Slayer que les dije ahorita, con el que comienza, si completan una task con él, van a ganar 50 puntos. Y así sucesivamente. Si hacen
hacen 21 kills al Evil Magnet, van a poder obtener 70 puntos. Y con los puntos van a poder reclamar estos premios que están aquí. Por ejemplo, esta membresía de $10 de crédito la van a poder reclamar con 200 puntos. Esto aquí que es como una espada de una, perdón, una pala de oro que quizás les otorga mejor resultados a la hora de hacer los clubes scroll, van a poder desbloquearla o obtenerla con 500 puntos y así sucesivamente. Si nos vamos aquí a este otro símbolo de quest y le damos aquí donde está la llave, van a poder obtener muchas opciones, como por ejemplo ir hacia los giveaway de YouTube, que es lo que les hablé al comienzo, que es sobre el sorteo. Si le dan aquí a Monster Drop, aquí van a poder buscar el nombre del monstruo, del boss, y les va a mostrar los drops que suelta. Si le dan aquí a Archivemy, por ejemplo, si ustedes le hacen 5k, por ejemplo, perdón, si matan 5 veces, o sea, kill, mejor dicho, si hacen 5 kill a Destroyer, van a poder obtener esto. Y si pasan aquí la flechita, se dan cuenta que si le hacen 25 va aumentando la recompensa. Y entre más bajen los monstruos, más difícil va a ser y más recompensa van a obtener. Pero eso es como quien dice algo extra. Algo aquí que también deben estar pila es aquí de último, donde dice Daily Login Reward. Por decir, el primer día ustedes pueden obtener esta Champion Key. Le dan clic, le dan aquí a Claim Reward. Y dentro de 24 horas van a poder obtener una bond de $10 de crédito. Miren, ya me dio las Champion Key. Esta la abren en el cofre que les dije ahorita donde está el Global. Ponen dos puntos Global y se van ahí donde aparece el boss regularmente. Y también está el cofre. Y bueno, mi gente, hasta acá les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Próximamente se vienen más videos de Destiny, al igual que de otros RSPS, también del High School RuneScape. Sé que lo tengo algo olvidado, pero bueno, se viene más contenido, así que no olvides suscribirte al canal. Tampoco olvides darle like a este video, me ayudarías demasiado. Y sobre todo, no olvides participar en el sorteo. Nos vemos en la próxima.